Pesca. Bueno, hoy estamos acá pescando en el complejo Cristal del Lago, un complejo que cuenta con unas cuantas lagunas sembradas de pacú, boga y tararira. Así que vinimos a probar a ver si pescamos algunos pacú con mosca y, o algunas taruchas. Y bueno, vamos a conversar un poco con Andrés, el dueño de acá, que nos va a contar un poco el inicio de este proyecto, cuál fue la idea y cómo lograron que tengan estas lagunas artificiales y con una gran comunidad de pacú. Así que bueno, nos dejamos con el video, espero que lo disfruten y si andan por estos lados pueden pasar a visitar, porque cuentan con unas hermosas instalaciones con pileta, bar, bueno, las lagunas, quinchos y demás. Así que bueno, espero que les guste el video. Bueno, empezamos a buscar el pescado caminando alrededor de la laguna, buscando siempre los lugares cerca de las palmeras, que es donde el pacú se acostumbra a comer el fruto. Esta vez estamos usando bolitas de silicona de color rojo, simulando algún fruto, que bueno, es lo que nos recomendaron de utilizar acá. También se ve ahí otros pescadores utilizando el fruto de la palmera, pero pescando con cañas de espina. Así que bueno, vamos a ver si se nos da algún pique. Bueno, después de la primera captura, que bueno, no pudimos grabar, seguimos pescando y encontramos la zona donde estaban todos los pacú y era un tiro, un pique, un tiro, un pique. Es impresionante la cantidad de pescado que hay y la belleza y lo divertido que es pescar esta especie, más que todo con mosca, por la pelea que presentan, no importa el tamaño. Demuestran una gran fuerza a la hora de pelear contra el pescador. Por eso esta especie es considerada con gran valor deportivo para todo pescador con mosca. Va con mosca, con cualquier especie, pero para disfrutarla más me parece que al pescarlo con mosca o equipo de spinning liviano es la mejor modalidad para sacar el mayor provecho posible al pescado. El equipo acorde para pescarlo al pacú con mosca, acá en esta zona, en esta laguna, consideramos que son los equipos 5 o 6 de acción media y las moscas con bolitas de silicona.
Miren los colores. Hermoso, hermoso papu. Vamos a devolverlo. Ahí se va, excelente. Bueno, Nico, contámonos dónde estamos. Bueno, ahora lo vamos estamos a ver en un paraíso. Un paraíso para pesca con mosca, más que todo, sí. Complejo acá, Cristal del Lago, Concordia. Bueno, vamos a hablar ahora con Andrés, que es uno de los dueños de acá. Nos va a contar un poco sobre el lugar, de cómo nació y qué es lo que tiene para ofrecer a toda la gente. Así que bueno, vamos. Ahí estamos. ¿Este sí? Está más enojado este. ¿Pagate, Nico, no? Claro. Mira cómo se fueron los otros. Mira cómo se fueron. Parece que no se permite sacar tapa porque... Dije que larga. Este es lindo. Merece los planos acá. Sí. Es lindo. No sé si es grande, pero estaba enojado. Sácalo, sácalo por la bata. Sácalo por la bata. Otro más. Otro más, el segundo. Dos tiros, dos pacú. Increíble. Este estaba más enojado. Tiro, tiro. Mira, mira esos colores, Nico. Mostrame, mostrame. Mira esos colores. Mira. Le voy a tirar un poco de alimento. Esta es la zona de donde están acostumbrados a venir a comer. Aquí toda la gente cuando viene le dan comida para que puedan. Sí, los que vienen por primera vez para conocer el lugar, entonces nosotros les mostramos el tema de cómo es comer, cómo se alimenta. Así que bueno, vamos a alimentarlo un poco para ver cómo reacciona.
que la gente, o sea, que lo que tiene que hacer la gente, saca la pieza, se saca la fotito y lo devuelve. O sea, es simplemente nada más que para satisfacer al pescador, ¿no es cierto?, la gana. Mientras la señora o los chicos toman la pileta, con la pileta, nosotros, la gente puede llegar a pescar, ¿no es cierto?, el hombre pesca, ¿cierto?, que varias personas, tanto a él como a mí, nos han agradecido y dicen, mirá, está pensado. Amigos, hasta acá llegó el tercer capítulo de la serie. Agradecemos a Andrés y Salvador por excelente atención que nos dieron durante el tiempo de grabación y que estuvimos pescando ahí en su complejo, y por la hospitalidad de prenderse a hacer la nota con nosotros y contarnos un poco de lo que consiste su trabajo. Así que bueno, los esperamos en el próximo capítulo y espero que les haya gustado. Empezamos con las bodas, ¿eh?